A unos cuantos días de finalizar el periodo vacacional de verano, la Dirección de Seguridad Pública en José María Morelos anunció que hasta el momento se mantiene en saldo blanco, salvo algunos robos a casa-habitación que los mismos propietarios no denuncian para proceder con las investigaciones. Luis Javier Nocanché, titular de la Corporación Policial, confirmó lo anterior y dijo se muestran preparados para implementar el último operativo vacacional y redoblar las medidas de vigilancia en el perímetro de esta ciudad, pues en el transcurso de estos días existe un mayor número de ciudadanos de otras entidades. Pues hasta el momento pues se considera como saldo blanco, no hay nada que lamentar y esperemos que finalicemos así. Y a ver, sigue el personal allá y vamos a continuar hasta como se dijo, hasta el último día. Son mínimos, lo que pasa es que ya ve que hemos agarrado a gente que han robado, pero pues la gente no quiere demandar, entonces sí no se puede trabajar. Se tiene que demandar para poder erradicar esto, si no, pues lo mismo sigue abogando, porque saben que no les hacen nada. Entonces nosotros hacemos nuestra parte, pero también la ciudadanía debe hacer de su parte también para que todo se acabe. Ha estado implementando los retenes. Te das cuenta ahí por la gasolinera, ves ahí está el tránsito, en la salida estamos nosotros, y sí, claro. Asimismo, señaló que en los centros recreativos y la vialidad que compete a este municipio de José María Morelos no se registró ningún tipo de accidente que lamentar, pues en el caso de los balnearios y albercas, los padres de familia estuvieron al pendiente de sus hijos y los conductores tomaron sus respectivas medidas de precaución, evitando así cualquier eventualidad. Hizo un llamado a la población en general para mantener una estrecha comunicación con las autoridades policíacas y denunciar robos, accidentes o cualquier tipo de eventualidades, pues en el transcurso de estos días el flujo vehicular tiende a incrementar, al igual que la presencia de personas extrañas. Para Promovisión, desde José María Morelos, Juan Ojeda.